20 horas y 28 minutos de la tarde, Eurosport en directo y en castellano para toda España. Están en compañía de Emilio García Carrasco. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos al fútbol como protagonista en Eurosport. De nuevo les saludamos desde el Polideportivo Municipal de San Fernando de Maspalomas, al sur de la isla de Gran Canaria, en esta 14ª edición del Torneo Internacional de Fútbol, que ya es típico en estas fechas y en estas latitudes. Hoy la segunda semifinal entre el Göteborg, ahí vemos la alineación titular del conjunto sueco actual campeón, con Ravelli en la portería, el 2 para Nilsson, el 3 para Lukic, el 4 para Olsson, el 5 para Lambert, 6 Alexanderson, 7 para Lindqvist, el 8 para Berlikmar, el 9 para Hendriksson, el 10 para Peterson y el 11 para Andersson. El equipo dirigido por Mats Ginblad, que se va a enfrentar en esta segunda semifinal al Roda holandés, el Göteborg, flamante campeón de la liga sueca. El Roda holandés, situado en este preciso instante en el quinto puesto de la liga holandesa, con 31 puntos en 20 partidos, a 15 puntos del PSV Eindhoven, que es el líder. Ahí vemos la alineación titular del Roda, que forma desde el principio con el dorsal número 1 y la portería Hess, el 2 para Oijiber, el 3 para Brede, el 4 para Rolfsen, el 5 para Ramon Van Haren, el 6 para Schott, 7 Martens, 8 Dominic, 9 Peter Van Hout, el 10 para Sibon y el 11 para Van de Heyden. El entrenador Martin Jol. Señores y señores, aprovechamos esta ocasión para agradecer. Es la sexta participación del Göteborg en este torneo de Maspalomas, la cuarta para el Roda. El conjunto sueco ganó en las ediciones de los años 86, 91 y 93, curiosamente siempre ante conjuntos alemanes. El caso del Saarbrücken, el caso del Fortuna de Düsseldorf fue en el año 93 ante el Eintracht de Frankfurt. El Roda, por su parte, ha sido vencedor en este torneo en los años 94 y 95, es decir, la undécima y duodécima edición. El Patronato Insular de Turismo. Ninguno de los dos clubes ha disputado con anterioridad alguna final sin ganarla, es decir, siempre que llegaron a la final la ganaron. Y hoy, ahí vemos a los jugadores del Roda, luchan por estar presente en la final del próximo viernes día 10, también a las 8:30, y retransmitida en directo por Eurosport, como mañana a las 8:30 también el partido de la llamada final de consolación para dilucidar quién es el tercer clasificado. Recuerden, ayer se medían en este estadio el conjunto austríaco del Sturm Graz, el vigente campeón, y el Leipzig de la segunda división alemana. La victoria para el conjunto alemán por 1-0. Ahí estamos viendo al árbitro Alexis Pérez Pérez. Estoy apreciando una alteración respecto de la nota oficial que habíamos recibido, porque en principio todo apuntaba que podía ser de nuevo José León Montón, el árbitro gran canario que dirigió ayer y con bastante acierto el partido entre austriacos y alemanes. Bueno, pues definitivamente es el compañero de José León Montón, Alexis Pérez Pérez, el encargado de aplicar el reglamento en este partido. Ahí vemos a los futbolistas del Göteborg, todos unos veteranos ya en esta cita del fútbol europeo, a la cálida temperatura de la isla de Gran Canaria. Suena de fondo la música típica de aquellas latitudes. Ayer no estuviésemos un maravilloso partido, pero sí, desde luego, hubo algunos detalles y nos sirvió para ir conociendo a algunos futbolistas. Por ejemplo, recuerden el dorsal número 9, si siguieron la transmisión, de Leipzig, Franklin Bittencourt, o el 6 Heydrich, o el número 11 incluso, el autor del gol, Fuchs, hombres de calidad por parte del conjunto del Stuttgart, pues además de Giannini, de Purk, de Basti. Recuerden, Giannini el 10, Purk el 11, Basti el 9. Pues nos llamó la atención la solidez en defensa de Fritz Lasnik, el dorsal número 8, o también la del dorsal número 5, Pos. Pues en definitiva, para lo que sirve este torneo, al margen de para ir adecuando en esa segunda pretemporada que realizan los equipos europeos
obligados por la dureza climatológica en sus países de origen, se vienen a España, a la isla de Gran Canaria, realizan una segunda pretemporada, cargan las pilas para afrontar, en algunos casos, el comienzo de la próxima temporada, en otros, la continuación. Eso que muchas veces los analistas, los aficionados, tomamos muy en cuenta ya por el mes de marzo, cuando se reanudan las competiciones continentales, decimos, bueno, estos países pues llevan 2 meses parados, eso nos puede beneficiar, nos puede perjudicar cuando se trata de un emparejamiento con un equipo español, por aquello de que es verdad que les falta ritmo competitivo, pero por otra parte están lo suficientemente frescos desde el punto de vista físico para rendir al máximo. Ahí estamos viendo a los dos capitanes, dorsal número 8, Brickmark, el mediocampista de 28 años, internacional, y el guardameta del conjunto del Roda, que es 31 años. Roda, que tiene una curiosa historia, porque es el club resultante de la unión entre el Rapid y el Roda. Año 56. El equipo que era conocido en aquella época como el Rapid eliminó al Estrella Roja. Era uno de los equipos, Estrella Roja del Grado, que era uno de los equipos más poderosos del continente. Recuerda que llegó a jugar la Copa de Europa en el año 88 y 89, llegando a los cuartos de final. Punto de comenzar el partido en este preciso instante. Se había puesto en marcha el cronómetro que vamos a tener permanentemente en la parte izquierda de nuestras pantallas. Por tanto, descuenten si ustedes quieren aproximadamente 7 segundos, que es lo que iba de adelanto en esta primera mitad. A la izquierda de sus pantallas, con camiseta roja y pantalón blanco, el Göteborg. A la derecha, con camiseta amarilla y pantalón negro, el Roda. El arbitraje a cargo de Alexis Pérez Pérez. Lanzamiento a puerta, el primero a cargo de Nilsson para el Göteborg. Pegado muy fuerte. Ayer solamente vimos un gol, es verdad que el partido comenzó con muchísimas oportunidades para los dos equipos. Solo el gol en minuto 46 y medio de la primera parte a cargo de Fuchs le dio la victoria a Leipzig. Es verdad que en el cómputo global del encuentro fue superior a un Sturmgraf, quizás de mayor calidad técnica, pero con menos ambición, desde luego. Ahí saque de banda, el balón es para el Roda. Ahí ha tocado Peterson. Ha recuperado el Göteborg. Ese balón buscaba a Anderson. Ha despejado en línea defensiva del conjunto holandés. Hay bastante más presencia de aficionados que en el día de ayer. Se calcula por la organización que alrededor de unas 2.000 personas. Ayer desde luego había bastantes menos. Y también estamos comprobando que hace menos viento que ayer, el cual puede facilitar que veamos mejor espectáculo. Además se nota que hay ambientillo, ¿no? Debe estar por ahí el Rudy Ventura del Göteborg, del Roda. Ya saben, el famoso trompetista, seguidor habitual del Fútbol Club Barcelona. Pues por ahí le ha salido la competencia. Ese hombre es Ramón Van Aren, su nombre le delata, origen español, buscando la combinación tranquila, pero vamos, a punto ha estado de ocasionarle un serio disgusto a sus compañeros de línea de retaguardia. Ese es Oijer. Bueno, el desplazamiento, ha tocado Sibon, ese es Van der Heyden, ha despejado la defensa del Göteborg, posición reglamentaria de Sibon, el disparo, llega el primer gol del partido, minuto 2 y 50 segundos, vaya gol que acaba de marcar el Roda. Minuto 2 y 50 segundos, primer disparo a puerta del Roda, cómo le gana la espalda. De qué forma tan rara, Sibon ha establecido el 0-1 para el conjunto holandés.
Acaba de adelantar el equipo de la liga holandesa, porque no deja de ser una sorpresa. Es verdad que ha ganado en dos ocasiones, pero por prestigio, por fútbol, los suecos del Göteborg son favoritos en este encuentro. Pues vamos a ver de qué manera influye esto en el desarrollo del encuentro, que ha comenzado como ya lo hiciera ayer, el que enfrentaba a Stuttgart y Leipzig a un ritmo tirando alto. Está tocando el conjunto amarillo, que no es otro sino el Roda holandés. Línea defensiva. Es Ramón Van Aren. Buscando en el lado derecho la presencia de Martens. Ha recuperado de nuevo Sibon. Esta vez sin ningún problema para el veterano Thomas Ravelli. Este futbolista internacional, el guardameta sueco de 35 años. Este es el más veterano del partido, junto a Peterson con 33. También de su equipo, el dorsal número 10 de los de rojo, el Göteborg. Está Sibon, buscaba jugar al hueco con el centro delantero Peter Van Oud, perdón, a los pies de Thomas Ravelli. Vemos allá a Nilsson, el dorsal número 2, ofreciéndose. Prefiere Ravelli salir de su área y golpear en largo. Ha tocado ahí Brickmark, un hombre realmente impronunciable. Ese es Peterson. Ahí está Ramón Van Aren. Pantereiden. Pantereiden buscando la presencia de Van Oud. Y lo a las manos de Thomas Ravelli. Por sacar en largo para ganar metros, buscar el rechace. Ramón Van Aren. Ese es Brede. Un físico impresionante. Bien, ha bajado la pelota con el pecho Martens. Ramón Van Aren. Muchísima más movilidad en el Roda que en el Göteborg. Ha entrado ahí Van Aren. Toda la ventaja es para Thomas Ravelli. Pues, después de casi 6 minutos y medio de juego, la primera lectura es mucho más ritmo en el Roda, jugando muy bien en los desplazamientos, muy tensos todos los futbolistas, casi casi como si fuese un partido de competición, de alta competición, no un torneo amistoso. La presión de Peterson. Voy a intentar ganar la carrera Van Oud. Thomas Ravelli con el pie. Tiene delante a Oiker, el futbolista sueco. Buena la combinación del Göteborg. Ese es Alexanderson. Ha dejado Brede. Oiker. Ese es Martens. Recupera el Göteborg, está perdiendo ahora muy rápidamente la pelota ambos equipos. Ese es Lindqvist. Se apoya en línea defensiva. Ese es Thomas Ravelli. Ha despejado Oiker, ha tocado Van Oud para Martens. El desplazamiento en largo buscaba la presencia de Sibon. Van Aren, observen cómo el lateral turco, el dorsal número 5 del conjunto holandés, incorpora de manera extraordinaria siempre al ataque. Es mucho más ofensivo que Oiker. Ese es Brede. Ese es Schops. Tiene la labor de engarce con el medio campo. ¿Quién está jugando el Roda? Ese es Martens. Se la está pidiendo Van der Eyden. También estaba ahí Sibon. Continúa la pelota en poder de Martens, que vuelve el balón interior para Van der Eyden. Ha salvado el 2-0 Thomas Ravelli. Y después, con mucha fortuna, su defensor, Olsson,
el posterior remate de nuevo de Van der Eyde. Minuto 8. Dominando claramente el Roda. Aún despistado por el momento Gotebo. Mucho más metido en el partido el equipo amarillo que el campeón sueco. Bueno, y el portero con unas indecisiones bárbaras. No extraña que se enfade de esa forma Brede, porque el guardameta Hesch debiera haber salido mucho antes a bloquear esa pelota. Ha tardado muchísimo en reaccionar. Este es Van Aren. Está Van Ut. Está Van der Eyden. Ese es Anderson, el más adelantado del Göteborg. Tiene calidad. Ha podido evitar que el balón se fuera por la línea de fondo. Habrá saque de esquina contra la portería holandesa. Es Lambert, el mediocampista del Göteborg, 26 años, también internacional. Estuvo al primer palo, intentaba ganar en el salto Hendrickson. En realidad intentaba sacar la pelota, quizás algo innecesario ahí. Y Brede, no se sabe muy bien cómo, ha mandado de nuevo el balón por la línea de fondo. Habrá saque de esquina. Seguidores del Roda. Una vez más Lambert. Ya buscando el primer palo la llegada de algún compañero. El balón en saque de banda favorable al equipo sueco. Punto de conclusión, el minuto 11 de la primera parte. Gana el Roda holandés 1-0 al Göteborg. Segunda semifinal del torneo de Maspalomas. Eurosport en directo. Nuevo con problemas, con muchísimos problemas la defensa del Roda en los balones aéreos, a pesar de los centímetros, por ejemplo, de Oiker, de Brede, de Roy Lobsen. Está fino ahí el conjunto holandés. Ese es Van der Eyden, bajando mucho por la banda, como también lo hace por la otra el dorsal número 7, Martens. Se ha ido ahí Peterson, buscando la portería de Hess. El primer disparo a puerta del conjunto sueco. Estaba jugando en defensa el Göteborg. Eso es Lukic, el que mandó la pelota fuera para evitarse trabajo ante la presión de Martens. También estaba Van Ut. El conjunto del Roda. Ese es Dominic, mediocampista de 26 años. Despejado el Göteborg. Ha tocado ahí Schubs. Intenta hacerlo Sibon, el autor del gol para el Roda. El balón en los pies de Brede. Ahí está Dominic. Ha llegado Lambert. De la banda izquierda en el Göteborg. Hay saque de banda, por lo tanto, para el conjunto del Roda. Ese es Schubs, insistiendo por el lado derecho. Ahí está Martens. Martens para Dominic. El balón buscando la pierna de Van der Eyden. Puede aprovecharlo ahí cualquiera de los delanteros holandeses. El balón rechazado definitivamente para Van der Eyden. Reclamaban los jugadores suecos que el último en tocar había sido el futbolista holandés. Pero Alexis Pérez Pérez, el árbitro español que dirige este encuentro, entiende que fue córner. Ahí
Francesca van der Eyden. Juega muy a la holandesa este Roda. Van der Eyden buscando la presencia de los hombres que llegan desde atrás. Ese remate ha sido de Roy Lobsen. No llega especialmente cómodo, pero sí logra impactar. Intentando ganarle el balón el conjunto holandés. Rolopsen, Van Aren, Ramón Van Aren, el lateral zurdo del Roda. El cambio de orientación a cargo de Rolopsen. Bajado bien Oiker, ese es Brede. Brede buscando a Martens. Ahí estaba en la ayuda el 10 Sibon. El balón definitivamente se marchó por la línea lateral. Ahora saque de banda para el Göteborg. El Roda con un esquema claro de 4 hombres en defensa. El 2 Oiker está en la derecha. El 5 Van Aren está a la izquierda. Ambos como laterales. Muy ofensivo este dorsal número 5. Y el despejado bien Hesk. Los centrales están con el 3 Brede, con el 4 Rolopsen. Porque tendría que haber ayudado un poco más la defensa. Dejaron un poco solo. Han tirado mal el fuera de juego. Y han dejado un poco solo a el guardameta. Está atacando el Göteborg. Huyó bien. Y el balón se marcha por la línea de fondo. Continuamos con el esquema del Roda. Tiene un pivote por delante de la defensa, que es el dorsal número 6, Subs. Ahí colabora también mucho el 8, Dominic. Aunque este trabaja también por la banda derecha, aprovechándose de la presencia de Oiker. El 2, que no es tan ofensivo como el 5, Van Aren. En la labor de engarce con la delantera está el dorsal número 10, Sibon, el autor del gol. Como hombre más adelantado está el 9, Peter Van Oud. Luego en las bandas el 7 está en la derecha, que es Martens, un hombre que trabaja muchísimo por ese lado. Y en la izquierda con el 11, Van der Eyden, que baja extraordinariamente y a veces se desdobla con Van Aren. Es, fíjense, muy ofensivo el lateral zurdo, el dorsal número 5. Ahí vemos el centro de Van der Eyden. Eso provoca que el conjunto del Roda cargue el juego de sus mediocampistas más por la derecha, porque sabe que Ramón Van Aren garantiza presencia en ese lado. Fíjense dónde está jugando el lateral, aunque ahí haya botado mal el balón, se haya quedado con el molde. Ese es el esquema, podría ser un 4-2-3-1. Y es que consideramos la labor retrasada de Van der Eyden y de Martens en las bandas, formando el tridente junto a Sibon, y esas espaldas guardadas por el doble pivote, que podrían ser Dominic a la derecha y Subs ligeramente a la izquierda, aunque es este el que guarda siempre la posición de pivote. Es el que de alguna forma intenta la medida de lo posible siempre equilibrar. Ahí está precisamente el juego del conjunto del Roda. Por parte del Göteborg, bueno, ese balón de Martens buscando la presencia de Van Oud, el balón definitivamente a las manos de Thomas Ravelli. Decíamos que el Göteborg mantiene clara la línea de 4 en defensa. Nilsson está a la derecha con el 2, con el 5 a la izquierda está Lambert, el que saca los corners. En el centro está Lukic con el 3 y con el 4 Olsson. Como centrales mantiene un hombre pivote, más o menos el cerebro del equipo, que puede ser el dorsal número 7, Lindqvist, aunque ahí ayuda también extraordinariamente el dorsal número 8, el capitán Brilmar. A la derecha en ese mediocampo está con el 6, Alexanderson, y a la izquierda con el 9, Fredriksson. En la doble punta, Peterson con el 10 y con el 11, Anderson. Con absoluta movilidad y alternándose tanto entrando por banda derecha como por banda izquierda. Es, por lo tanto, un esquema casi de 4-4-2, no diría yo que con el medio campo en rombo, pero sí con muchas aproximaciones, más del 8, Brismar, que es impronunciable ese nombre, que Lindqvist, que es el dorsal número 6. Ahí estaba en acción Andreas Andersson,
ha tocado en un defensor holandés. Hay saque de esquina contra la portería defendida por Es. Recuerden, desde el minuto 2, casi 3, 2 y 50 segundos, gana el Roda por 0-1 el tanto de Sibón. Una forzada y atípica vaselina sobre el guardameta Tomás Radelli. Ahí está Lambert, casi siempre sacando el córner de ese lado. ¿Qué problemas tiene el Roda para sacar esos balones? El remate definitivo me dio la sensación que fue de Anderson. Minuto 18, fíjense, es que no salta nadie. Para empezar, no salta ni el portero. Y efectivamente ha sido, aunque nos muestren al dorsal número 6, Alexanderson, ha sido Anderson. Dos cosas, no porque le conozcamos a la perfección, les voy a dar un truco. Es que lleva el pelo largo y ese no lo llevaba. Ahí corría Lambert con problemas en los desplazamientos. Ese es Martens, va a taparle Lukic. El centro de Martens es bueno. Se marchó fuera. Botó directamente sobre la red de la meta defendida por este hombre. Está gustando el fútbol que está desplegando el Roda. Alegre, rápido, con constantes cambios de orientación. Lo que está despistando a un Göteborg que me da la sensación no está en su mejor tono físico. Ahí está Lambert, yo creo que se ha llegado a hacer daño con ese golpetazo que se ha pegado en el intento de parar a Martens. De 22 años. Vamos a escuchar de fondo las indicaciones de Mats Ginblad. El técnico de Göteborg. Podemos también escuchar con un acento perfecto, canario, uno de los aficionados, suponemos, o alguien de la organización, diciendo que se están metiendo con Alexis. Suponemos que por el árbitro, pero no nos ha parecido que fuese así. Ahí saque de banda para el Roda, el equipo de amarillo a la derecha de sus pantallas, a la izquierda de rojo el Göteborg. Hemos rebasado el minuto 20 de la primera parte, segunda semifinal del 14º torneo de fútbol internacional de Maspalomas, en el complejo polideportivo San Fernando de Maspalomas, al sur, isla tan bonita, de la isla de Gran Canaria. Qué bueno es el desplazamiento de Alexanderson. El balón, no obstante, a las manos del guardameta Hess para el Roda. Bueno, Indiana Jones. Bien ha pasado ese hombre, yo creo que con mucha suerte es Oiker. Qué buena la acción, el disparo de Martens ha rechazado en la defensa sueca. El disparo final me dio la sensación que fue de Dominic. El dorsal número 8. Pues la jugada sí es de Oiker. El remate final no es de Dominic, sino de Subs. Está puesto en pie Mats Ginblad, técnico sueco. Ha prolongado bien ese balón Lindqvist. Bien Brede. El balón suelto le ha caído a los pies de Brigmark. Que no la ha disparado. Habrá saque de puerta para el conjunto holandés. Ahí están sus seguidores. Los problemas ahora para sacar la pelota jugada es Stes. El desplazamiento largo buscando a Vanut. Metió falta sobre Vanut Olsson. El dorsal número 4, 26 años, el defensor del conjunto sueco. Esto se puede escuchar a través del sonido ambiente, el viento. Está empezando a hacer actos de presencia en el complejo polideportivo de San Fernando. Fíjense dónde está Van Aren, el lateral zurdo, comiendo mucho campo en esa parcela. Ese es Vanut, con él está Lukic. Ha habido falta del delantero holandés sobre el defensor sueco, así lo ha entendido Alexis Pérez Pérez, el árbitro gran canario, el árbitro español que dirige el partido.
es Nilsson, un hombre de fuerte pegada, 28 años, internacional. Gael Nilsson. Toda la ventaja es para Hesk. Uf, qué balón tan comprometido. Estaba rodeado ese futbolista. Lo ha resuelto bien, no obstante. No pudo amortiguar la pelota Van der Eyden. Recupera Nilsson para el Göteborg. Ese es Peterson. Peterson. Había apoyado en Alexanderson. El balón suelto favorece al Göteborg. Ahí hay peligro, Peterson. No pudo encarar. Qué bien repliega el Roda por otra parte. Y qué lentito está el Göteborg. Vanut. De nuevo Lambert. Uf, qué problemas tiene Lambert para desplazarse lateralmente. Paradojas, porque juega de lateral. Eso es falta clara, además, esta escorada para ensayar el posible disparo, pero no para colocar un buen centro. Es rápido el 7, Martens. Jan-Peter Martens, hombre de 22 años este delantero, hombre de banda derecha. Ahí estamos viendo a Subs, que está en la parte derecha de sus pantallas. Ahora en cuadro, ahí está Oiger con el 2, también está Dominic. Pasa Dominic, pero ha rechazado en la mini barrera. Ahí saque de banda para el Roda. Comentaban Alexis Pérez que no estaba a la distancia adecuada. Ahí estaba jugando Martens. Ahí ha salido bien el centro. Recupera Olsson para el Göteborg. Ese es Brede. Sibón, Vanut. Ese es Dominic. Está moviendo muy rápido la pelota el Roda. Sombrero expeditivo, hay juego peligroso. Fue expeditivo el defensor y hizo juego peligroso el atacante. El balón, por lo tanto, para el equipo de rojo, para el equipo actual campeón de Suecia, habitual en la Liga de Campeones. Toma Pavelli en largo. Ese es Brede. Va a presionarle a Anderson. El saque de bandas para el equipo holandés, para el conjunto de amarillo. Danut no pudo amortiguar suficientemente esa pelota. ¡Qué bueno el balón! Para Peterson. Un poquito largo. Poco a poco parece que el Göteborg va haciéndose dueño de la situación. Tocando un poquito más. Se siente un poquito más cómodo. Van der Eyden. Ayudando en defensa, despejando ese balón. Puede ser controlado por Sibón. Ahí estaba Lindqvist. Gana Van der Eyden para el Roda. El balón en largo, buscando la velocidad de Anderson. Con él está Ramón Van Aren. Nilsson no ha centrado bien, pero le salió, no obstante, un magnífico pase. Puede llegar el gol del empate. Rechace tras rechace. Qué cosa tan rara ha hecho hoy el portero. Insiste el Göteborg. Aplica muy bien la líder a ventaja Alexis Pérez. Qué lío de partido. Iba el rebote. Y ahí Sibón. Había tocado la pelota. No pudo evitar que se le fuera por la línea lateral. Bueno, ha sido una jugada realizada casi sin querer. Nilsson. Lindqvist. Ahí está Dominic, también Ramón Van Aren. Con rechazado para Nilsson.
rechace tras rechace. Ha tocado Brede para el conjunto holandés. Vuelve a recuperar el equipo sueco. Que bien Ramón Van Aren al suelo. La escuela de Nilsson. Recupera bien Brede. Puede montar el contragolpe holandés. Ahí la corpulencia de Sibon. Podía ser determinante, pero estuvo mucho más rápido el dorsal número 3 sueco, Lukic. Ramón Van Aren. Tengo que ver las subidas por su banda de este hombre, porque por ahí hay mucho peligro. Se es Brede. Brede buscando a Oinker. Le botó mal el balón a Lambert. Creo que se haya complicado demasiado el balón. Se ha marchado por la línea lateral de banda. Nick Martens. Cerca Oinker. Ha tocado hoy Hendrickson. Por lo tanto, el balón es para el Roda. Más Ravelli, a sus 35 años. Este hombre que lleva unos cuantos mundiales. Y lo topa a sus espaldas. Muchos partidos, desde luego. La experiencia no le falta. Tampoco es que haya sido un portero de esos espectaculares, pero bueno, ha mantenido ahí una trayectoria bastante regular. Había jugado en la liga italiana, que no es fácil, desde luego. Los porteros de los cuatro países, austriaca, bueno, la holandesa, austriaca, alemana y sueca, por eso. Juega el Roda. Ramón Van Aren. Ese es Van Ud, delantero centro atípico, muy rápido, pero no es nada corpulento, es mucho más, desde luego, Sibon, el autor del gol, hombre que arranca desde atrás. Ahí está Van Ud, el balón suelto favorece a Ramón Van Aren. Dominic ha venido bien a trabajar. Alexanderson para el Göteborg, ese es Subs, Sibon. Oinker, Martens, existe por la derecha el Roda, usa este futbolista, Martens, rapidito, muy vistoso, desde luego. El saque de esquina contra la portería defendida por Thomas Ravelli. Rebasado el minuto 31 de la primera parte. Se expande Eiden. Buscando la fortaleza aérea de Sibon, pero el balón cayó en la zona de Van Ud y de Thomas Ravelli. Ya saben, estamos en directo aquí en Eurosport, en castellano para toda España, desde el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. En la 14ª edición del torneo internacional de fútbol que se disputa en este complejo polideportivo de San Fernando de Maspalomas, la segunda semifinal entre el Göteborg sueco y el Roda holandés vence desde el minuto 2 el conjunto holandés, el de amarillo, por 0-1 el tanto marcado por Sibon. Ese hombre espigado, el dorsal número 10, que acaba de tocar la pelota, aunque no lo han tenido así Alexis Pérez Pérez, el árbitro español que dirige el partido. El balón al Roda, se esperede. Es comprometido. Es que es para jugar la pelota con sus compañeros de retaguardia. Se quita el balón de encima y les deja la papeleta a sus defensores. Y la mayoría de las veces de espalda. No sé si Nilsson entenderá el tranquilo que le está diciendo Alexis. Es el gesto con las manos sea mucho más identificativo que la expresión. Precisamente es Nilsson el que pone la pelota en movimiento. En el largo. A las manos directamente de Hess. Salta muy poco ese portero. Dominic, a punto de perder el Roda, se Sibon. Marcha definitivamente la pelota por la línea lateral y saque de banda para el Göteborg.
Es Peterson, 33 años internacional. Sobre punta, está formando la punta de ataque el tiempo. Andreas Andersson, el dorsal número 1. El balón directamente a las manos de Hess. Saca la pelota jugada desde atrás el Roda. También el largo buscando a Banur. La presencia por esa banda de Oiger. Van der Eyden había basculado a la teórica posición de centro delantero. Martens ha incrustado en el centro del campo, pues para intentar romper los automatismos de marcaje, suponemos, del Göteborg. Bien ha bajado la pelota el centrocampista sueco, buscando la incorporación de Alex Andersson. A trancas y barrancas se llevaba el balón el sueco, el balón suelto es para Peterson. Nilsson, centro, hubo empujón que no apreció Alexis Pérez, el balón suelto para el Roda, Sibon. La combinación con Martens, Oiger, la presión de Andreas Andersson. Bien ha sacado la pelota jugada el Roda, Sibon para Banut. Muy atrás. Ese Schubs. Schubs para Brede. Ramón Van Aren. Dominic Van Aren, más atrás para Brede. Fíjense que toca bien y rápido el conjunto holandés y tiene la paciencia suficiente para, si no hay hueco, volver a empezar. Es lo que pretende ahora Hess y sus compañeros se desmarcan. Bueno, con gravísimos problemas que es ahora para poner el balón en movimiento. Lo va a rifar. Bueno, estando Sibon un poquito menos, pero lo perdió, fue Sibon el que tocó y el balón a las manos de Thomas Ravelli. Recupera Brede, tiene dos torres ahí el Roda de consideración. Brede en el centro de la defensa y Sibon en el medio campo incorporándose al ataque, un futbolista muy interesante. A mí me recuerda a Gustavo Poyet, uruguayo del Real Zaragoza. Está un poquito peor de cabeza, y es que ir también de cabeza como Gustavo Poyet es un auténtico lujo. Pero irrumpe muy bien por sorpresa en el área. Es un gran llegador. Ahí está ganando el balón por alto. No mal, lógicamente, tiene muchos centímetros, pero no tiene ese instinto goleador del uruguayo del conjunto de Víctor Espárrago. Por cierto, el Real Zaragoza atravesando un mal momento en la Liga Española. Ojalá que pronto un equipo con buenos futbolistas espabile. Ese es Gés, se apoya en Brede. Acaba con combinar con Ramón Van Aren. Ahora un poco estáticos los holandeses. Schubs, fíjense como siempre es el pivote por delante de la defensa. A la derecha siempre tiene a Dominic y un poquitín más adelante a Sibon. Bueno, se enfada Schubs y eso debe ser cartulina amarilla por lo menos, ¿no? Porque se ha desentendido por completo del balón. Bueno, Alexis Pérez me parece que no se la va a enseñar porque estamos en un partido amistoso. Ha cortado un avance claro, además sin ninguna posibilidad de llegar a gol. Desde ahí puede intentarlo Nilsson, el 2, Mikael Nilsson, este diestro de fuerte pegada. Minuto 37 y medio de la primera parte. Bueno, pues, fuerte pegada, pero por el momento con el punto de mira un tanto desviado. Brede, el control de la del Roda, que bueno el control de Banut. Ese es Dominic, por ahí va a correr Martens, por el otro lado Van der Heyden, que vuelve el balón para Banut. En área el pequeño centro delantero holandés. Se ha cruzado oportunamente la defensa sueca y evitó la situación de peligro para la portería de Thomas Ravelli. Ahora el contragolpe es en la portería holandesa. Ese es Peterson para el Göteborg. Él está Oiger. El cambio de orientación buscando a Alexanderson, que bueno el control del 6 sueco. Ante él está Ramón Van Aren. El rechace favorece la acción defensiva holandesa.
Lindquist que no puede para el Göteborg. Ahí corre Birling Mapp. Supongo que alguna vez lo diré bien. El dorsal número 8 del equipo sueco, es que tiene una B, una R y una L seguida. Luego viene una I, una N y una G. Birling Mapp. Más o menos. Ese es Lambert. He dicho, pero pronunciar este nombre tan sencillito comparado con otros. Vamos a componer el balón en el área, lo consigue prácticamente en el área de meta. La ha prolongado bien Peterson. Ese balón suelto en la frontal es muy peligroso. Nilsson. Ha tocado la delantera sueca, está en fuera de juego. Además, por algún metro, el dorsal número 11, Andreas Andersson. Ahí estuvo poco atento. Bueno, pues hasta el momento nos quedamos con la facilidad para tocar del Roda, tocando mucho más la pelota que el Göteborg. Es verdad que eso no se traduce en llegadas al área. Mantienen la posición de la pelota fundamentalmente en línea defensiva. Ahí sí la mueven con cierta soltura, luego fallan en el último pase. Están dependiendo mucho del trabajo en las bandas de Martens, que empezó muy bien en la derecha, y de Van der Eyden en la izquierda. Se han apagado extraordinariamente con el transcurso de los minutos. La deportividad en el capitán, el del nombre impronunciable del conjunto sueco, Rings Mark. Y eso quizás sea lo más destacado hasta el momento, la capacidad para enfriar el partido cuando le interesa al Roda. En el Göteborg, pues nos quedamos con algún movimiento de Peterson, el 10. También de Andreas Andersson, el 11. Ahí está Sibón, hubo falta del 10 holandés. Disculpa deportivamente del defensor sueco. Tomás Rabel y me da bastante gente, les pide mayor contundencia. Es un tocazo solicito en Gran Canaria, están todos morenos. Tiene un colorcillo. Tomás Ravelli, que entendía que era saque de puerta, pero no, lo que ha quitado ha sido falta. Alexis Pérez, pero el árbitro español. Claro, el saque del guardameta internacional sueco. La prolongada viene el Lindquist. Estaba en la lucha Edriksson. Es Alexanderson. Comparado con el jugador holandés, con Schultz, no, Dominic. Es que Dominic y Schultz, bueno, supuesto están en la barrera, fíjense ustedes, así de frente, está para el rótulo de Eurosport, pero es que son iguales. Bueno, ahí ha habido de todo, empujando un futbolista sueco, no lo vio Alexis Pérez. Ha despejado como pudo la defensa del Roda. El error de Lindquist. Puede haber contragolpe del conjunto holandés. Vamos a ver si la aprovecha Sibón. Sibón para Vanut. Este hombre rapidísimo. Qué bien ha visto la presencia de Van der Eyden por la banda izquierda. Ahí está. Al segundo palo la llegada de nadie. Saque de esquina contra la portería del Göteborg. Falta pegada también al Roda. Ha marcado en su primer acercamiento. A mí me gustaría ver repetida la acción anterior en el área holandesa, porque como hacía con su mano Tomás Rabelli, es posible que haya habido hasta dos penaltis. A mí me pareció ver un claro empujón y luego ha habido sus más. Ahí está Vanut intentando estorbar en la medida de lo posible al guardameta sueco. Al punto de penalti ha rematado completamente solo Rulofsen, defensor de 27 años, está formando el tándem de centrales junto a Brede para el equipo holandés. Pasado el minuto 42, ya saben, de la primera parte. Desde el 2 gana el Roda, 0-1, 1-0 al Göteborg sueco, el tanto marcado por Sibón, minuto 2. Pues estaba la sensación de que el último en tocar había sido Alexanderson, no lo entiende así Alexis Pérez. El balón por tanto es para el Göteborg sueco. Saque largo de Nilsson. O falta
en el salto del jugador holandés fue desplazado por el sueco, el balón por lo tanto para el Roda. Ahí estaba reclamándole Andreas Andersson Alexis Pérez, la acción anterior en la que a mí sí es verdad me dio sensación de penalti. Minuto 41. No ha hecho mucho más, ataque el Göteborg. Una ocasión en el minuto 18 de Andersson. Esa acción que ha podido ser penalti que no ha visto Alexis Pérez. El juego además del gol en el minuto 2. En el minuto 8 una ocasión de Van der Eyde. Que toca ahí precisamente, ¿no? Simón, Van Aren, que bien tocan los espacios cortos el Roda. Ahí está Dominique en la presión. Había calentado Dominique, ¿eh? Ahí va con todas las consecuencias. Brede, me parece que va a haber la primera cartulina amarilla del partido. Yo creo que con buen criterio, porque a Alexis Pérez se le estaban empezando a ir las cosas de las manos. Y ahí llega Brede un poquito tarde y le deja el recadito. Bueno, pues en el minuto 44 la primera cartulina amarilla del partido. Sinceramente creo que en un momento muy oportuno para Redilio Brede, el dorsal número 3 del conjunto amarillo, que es el Roda de Holanda, el actual quinto clasificado. Es Nilsson, la pegada fuerte, el balón se ha marchado a la derecha de la portería holandesa, tocó en un defensor. Apuntamos, esta vez sí, situación de peligro, a punto de cumplirse ya, este preciso instante, tiempo reglamentario, estamos en tiempo de prolongación por lo tanto. Guardameta ya ha salido, poca fortuna. Poca eficacia, diría yo, porque sí que ha tenido fortuna al no acabar el balón en gol. Ha estado especialmente brillante en esa salida el guardameta Ruud Gees. Saque largo. Y en este preciso instante, Alexis Pérez, el árbitro gran canario, el árbitro español que dirige este partido internacional amistoso. Apenas 48 segundos ha prolongado. Ya por finalizada la primera parte. Bueno, pues con las protestas del nombre impronunciable de Wismar, el 8, claro, futbolista de 28 años, internacional, capitán del Göteborg, que parecía le reclamaba algo más tiempo de juego en esta primera mitad. Recuerden, tres ocasiones para el Göteborg. Minuto 18 Andersson, la del 41 que pudo ser penalti que no ha visto Alexis Pérez, la del 44 que acabamos de ver en el lanzamiento de falta de Nilsson, fue desviada a córner, se acerca del palo, la defensa de Roda. Por parte del conjunto amarillo holandés, el gol en el minuto 2 de Sibón y la del 8 de Van der Eyde. Es el análisis 0-1 para el Roda. Volvemos ahora. 1 hora y 31 minutos en Península y Baleares, 1 hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Eurosport y en directo. Castellano para toda España. Recuerden, con la segunda semifinal del 14º Torneo Internacional de Fútbol de Maspalomas. Estamos viendo precisamente el único gol del partido por el momento, el que marcaba en el minuto 2 Sibón para el Roda, el conjunto de amarillo, que vence por 0-1 al Göteborg de Suecia. Estamos observando de manera visual el terreno de juego y no apreciamos que exista cambio en ninguno de los dos equipos. Ahí está el árbitro junto a sus asistentes, Alexis Pérez, el gran canario, el árbitro español. Por lo tanto, me da la sensación que van a ser los mismos protagonistas que comenzaron esta segunda semifinal, los que van a también iniciar la segunda mitad. Ya saben, el Göteborg, vigente campeón de la Liga Sueca. El Roda es quinto clasificado con 31 puntos en 20 partidos, a 15 puntos del líder de la Liga Holandesa, que es el PSV Eindhoven. Antes del parón, en la última jornada disputada en Holanda, el Roda vencía por 6-1 al Herenveen. En esta segunda mitad, el Göteborg, que va a jugar a la derecha de sus pantallas, camiseta roja, pantalón blanco, medias blancas.
el Roda cuando comienza la segunda mitad. A la izquierda con la camiseta amarilla y el pantalón negro, medias amarillas. Escuchaba Sigón, ha recuperado el del nombre impronunciable, Birlingmar. El balón suelto de nuevo para el capi del Göteborg, ha despejado ahí Nilsson, buscando la posición de los hombres adelantados, en este caso era Hendrickson. Ha llegado a tocar, hay saque de banda para el Roda. Ese es Oiger, André Oiger, 22 años, el lateral derecho del Roda. Otro balón sobre la línea. De nuevo el saque de banda. Ese es Van Uth, hombre muy rápido, de facilidad de movimientos, siempre intentando abrir hueco para la llegada de Sibón. Ahí se puede aprovechar Martens, el dorsal número 7. Trabaja fundamentalmente por la banda derecha, aunque también tiene tendencia a venirse al medio campo. Ese es Oiger, con el taconazo para Martens. Intenta la acción individual en el uno contra uno Martens. Oiger a la frontal. La verdad es que había ganado un montón de espacio Oiger con su acción y lo perdió Martens con la suya. Qué bien, qué atento Subs. Qué trabajo hace este hombre, no solo en la distribución, también en la recuperación, como acabamos de ver. Oiger. Ahora hay que moverse allá arriba. Sibón. Martens. Qué bien se ha ido. Pero con inteligencia el Göteborg ha dejado en fuera de juego al 7 amarillo. Ahí está el árbitro asistente de Alexis Pérez Pérez. Según la organización, unos 2.000 espectadores se han dado cita en este complejo polideportivo municipal de San Fernando de Maspalomas. Ahí estaba tocando Peterson. La salida de Nilsson, Andreas Andersson, buscando el hueco para ensayar el disparo y lo ha conseguido, y de qué manera Berlingmar. Buena la intervención de Ruth Epps. El balón se marcha por la línea lateral. Buena la oportunidad de la que ha disfrutado el conjunto sueco. Aprovechamos para mandar un cariñosísimo saludo a toda la afición Gran Canaria que nos consta está siguiendo esta transmisión en directo y en castellano que realiza Eurosport desde el complejo polideportivo municipal de San Fernando para toda España, para toda Europa. Para toda España en castellano y para toda Europa donde se pueda sintonizar en la banda de audio del castellano. Estas imágenes que se están viendo ahora mismo en todo el continente. Gran Canaria, por lo tanto, en el escaparate que se pretende. La combinación deporte, cultura y turismo. Oferta integral de ocio. Ahí está jugando el Göteborg. Hubo mano. Lo había hecho ahí un extraño. Vamos a ver por qué se puede aprovechar el Göteborg. El balón acaba en el fondo de la portería. Berlingmar, qué rápido ha estado el Göteborg, qué inteligente. Minuto 4 de la segunda parte. Eso se llama estar metido en el partido. Eso se llama tener picardía, oficio. Berlingmar, el del apellido impronunciable, acaba de establecer el empate 1 para el Göteborg. Qué error en defensa de Rulofsen. Fíjense qué rápido pone el balón en movimiento el equipo sueco. Llega a tocar Ruth Es. El balón incluso toca el poste de la meta holandesa. Pero el capitán del Göteborg deja las cosas en empate a uno. Bueno, eso se llama estar muy concentrado. La verdad es que tiene un mal suerte Roll Opsen. Un bote extraño le obligó a meter la mano porque se podía quedar solo. Me dio la sensación de que era Anderson. Pasando el 11 sueco.
y lo que en principio era una jugada intranscendente, fíjense ustedes lo que ha llegado. Bueno, pues el partido ahora toma un giro ligeramente distinto al que se nos presentaba, porque era objetivo prioritario, claro que sí. ¡Ay, va! ¡Qué error de Tomás Ravelli a punto de significar el 2-1! ¡Vaya error! A Tomás Ravelli se le debe salir el corazón por la boca en este preciso instante, ¿eh? Minuto 5, fíjense, está lentísimo. Lentísimo. El guardameta internacional suelto que casi mata de un disgusto a sus compañeros. Pues yo no sé si apuntarle la ocasión a Banut o dársela directamente a Tomás Ravelli en propia puerta, si es que eso es posible. Pero una jugada intrascendente a punto de ser realmente significativa para el desarrollo del juego. Decíamos que era objetivo prioritario del Cote por empatar dentro del famoso cuarto de hora para seguir confiando, eso que se llama recargar el ánimo, y lo ha conseguido a los 4 minutos. Por lo tanto, objetivo momentáneamente satisfecho. Vamos a ver por dónde discurre a partir de ahora. Ese es Berling Mann. No se debe repetirlo hasta el caso que tiene alguna vez. Ahí flojeando en defensa ahora Ramón Van Aren. Ha bloqueado sin ningún problema Ruth Hess. Ahí está presto al posible error Hendrickson. Martens muy abajo, juega el Roda. Empate 1. Rebasado el minuto 6 de la segunda parte. Eurosport en directo desde Maspalomas, Gran Canaria. Desde España para toda Europa, en la 14ª edición del torneo internacional de fútbol, la segunda semifinal que enfrenta al Göteborg, campeón sueco, y al Roda, quinto clasificado de la liga holandesa. Ya saben, mañana a las 8:30 en directo el partido para el tercer y cuarto puesto. Uno fijo ya es el Sturmgraf austriaco, el otro será el perdedor de este encuentro. Y el viernes también a las 8:30, después en directo y en castellano, la gran final. Ya está allí el Leipzig de la segunda división alemana, que acompañará al vencedor de este encuentro, que en el caso de concluir con empate, tal y como ahora registra el marcador, sería decidido ese vencedor en lanzamientos de penalti. Ese era Brede. El balón para Martens. Marchó desviado. Saque de puerta para el equipo sueco del Göteborg. Hay animación en las gradas incluso. El partido no está siendo desde luego malo, está teniendo sus alternativas, desde luego mucho mejor que el que tuvimos ocasión de transmitir ayer. Hay una falta de Sibón, muy apagado este hombre, el 10. Prácticamente ha hecho el gol y nada más, ¿eh? Ha trabajado entre líneas, en el trabajo oscuro, pero no está fino. Ese que toca es Olsson, buscando la capacidad aérea de Peterson, a punto de tocar también Anderson. Me da la sensación que los suecos están estirando peligrosamente el Roda, o cambia de actitud o empieza a desarrollar ese fútbol control que tan buen resultado le dieron en la primera parte, o lo va a pasar pero que muy mal. Ahí estaba Hendrickson. Andreas Anderson encarando a Ruth Hepp, ha tenido paciencia. El recorte yo creo que era obligado, perdió la pelota. Martens, Subs, ese es Oiger. Ahí está Dominic. Dominic para Van der Eyde, que poco está interviniendo en los juegos, cuánto lo está notando el Roda. Qué bien la presencia de Ramón Van Aren, también está subiendo poco. Está ocupando poco terreno de juego para lo que él es habitual. Dominic, Schubs. Bueno, la combinación con Van der Eyden. Me gusta este futbolista. Martens. Puede ser el disparo. Y en la apertura para Oiker. Ya está para el posible remate Sibón. Ha habido mano. Eso es penalti. Bueno, pues vamos a ver, porque efectivamente hay mano. La mano está claramente despegada del cuerpo, pero a mí me da la sensación que es involuntaria. Es decir, que no hay intención,
Ahora viendo esta otra toma, ya me queda la duda. Me da la sensación que es un error gravísimo, que calcula mal con la pierna. Es una posición física razonable, pero es verdad que corta la trayectoria y por lo tanto una situación de peligro. Uf, lo ha fallado. El lanzamiento Rulofsen lo ha fallado. Minuto 10 de la segunda parte. Vaya el penalti. Rulofsen, bueno, vaya nochecita que lleva el 4 del conjunto holandés. Lo ha mandado a las nubes. Él fue el que erró en la jugada, que dio origen al gol del empate, y acaba de fallar el penalti que hubiera colocado al Roda holandés 2-1 por delante del Cotero. Bueno, pues va a haber movimiento en los jugadores. Va a haber cambio. Ese hombre que veíamos es Van der Luer. Tiene 31 años, lleva el dorsal número 14 a la espalda. Y se va Van der Eyden. Todo ocurre en el minuto 11 de la segunda parte. Pues Van der Luer, vamos a ver de qué forma esto influye en el dibujo táctico, en la disposición sobre el terreno. Ahí está Van der Luer, primer balón que tocaba, primer balón que falla. Contragolpe ahora de los suecos. Balón largo para Hendrickson, entrándola bastante más en juego. Se ha fijado bien, Rulofsen. Toman con calma, ahora con mucha calma los jugadores suecos del Göteborg. Ese que vemos es Langberg y va a haber cambio también en el Göteborg. Ese es Eriksson. Vamos a ver por qué ha entrado. Pero pues sí, no hay ninguna duda, ahí le vemos en el banquillo sentado el dorsal número 9, Hendrickson. Pues estábamos diciendo que estaba entrando un poquito más en juego. La verdad es que tampoco le han dado muchas oportunidades. Un cambio en cada equipo. Van der Luer con el 14 entró en el Roda, el equipo de amarillo. Se marchó Van der Eyden en el 11. Y ha entrado con el dorsal número 16, Eriksson. Y se ha marchado Hendrickson, el equipo de rojo, en el Göteborg. Hendrickson llevaba el 9 al espalda. Ahí está Van der Luer, el balón para Van Uur. Quería dejar a el recientemente incorporado, recupera el campeón sueco la posesión de la pelota. A punto de cumplirse el 13 de la segunda parte. Empate 1. Despejado ahí Langberg para el Göteborg. A la zona de Peterson y de Andreas Andersson. Ha tocado Eriksson. Recupera el Roda. Ese es Oiker. Con muchos problemas para sacar la pelota. Juega desde ahí. Lo hizo bien Brede. Recupera el Göteborg. Ha habido falta pues del dorsal número 6, Alexanderson. Queda el balón del conjunto holandés. Con problemas el Roda para sacar la pelota jugada. Desde ahí la presión de Andreas Andersson. Recupera Alexanderson para el Göteborg, dando la posibilidad del remate de Peterson. El balón a la frontal lo recupera Van der Luer para el Roda. En el campo por delante Van Uta y puede aplicar su velocidad. El campo muy regular no le ha ayudado en absoluto. Tomás Ravelli, lento, que no sea complicado, no es habilidoso con los pies, no es rápido ya. Ahora sí que lo está diciendo, es que tengo 35 ya. Que se es un chaval cuando no es futbolista y que ya empieza a pesar aun cuando se sea guardameta. Va a haber de nuevo cambio en el Roda. Es Stross, tiene 31 años. Y el que se marcha, me dio la sensación de que era, no lo veo el dorsal. A ver si se da la vuelta, me quedo con la duda. Es posible que fuese Ramón Van Aren, pero no estoy muy seguro.
Lo que sí está claro es que en el minuto 14 ha entrado Tross. El primer cuarto de hora de juego de esta segunda parte. Tiene el empate 1, marcó para el Roda Sibon, el 10. Ha empatado Greenleg Mark para el Göteborg. Pues es Alex Anderson a las manos de Hoop. Y la defensa sueca está entrando ahora mucho más en juego el Göteborg. Está en fuera de juego Peterson. Es verdad que quien corría no lo estaba, Andreas Andersson. El árbitro asistente de Alexis Pérez Pérez. Ese es Rulofsen. No está teniendo hoy un día especialmente afortunado. Pero bueno, pase de primera de Van der Luer, estaba en posición antirreglamentaria. Bueno, con la entrada de Van der Luer, Martens se ha debido cambiar a la banda izquierda, porque desde luego por ahí está Van der Luer, a la derecha, es decir, el sitio donde estaba antes Martens. Fue Van der Eyden, pues ha habido cambio en los teóricos extremos. Efectivamente, allí le pueden ver. Y el jugador que se ha marchado, yo creo que definitivamente ha sido Ramón Arén, porque ahí está Truss, que no lo hemos visto. Ha sido el dorsal número 5 el que le dejó su puesto a Truss. Van der Luer. Vamos a ver si intenta en el 1 contra 1. Bueno, ese balón para Dominic. El pase a la, ya veremos. Entonces, Truss, que bien para Martens. Ahí puede intentar marcharse, a punto de salirle el túnel sobre Lukic. Es muy sobrio Lukic, un hombre difícil de sobrepasar. Ahí puede ganar por velocidad Andreas Andersson. Qué bien ha reaccionado Brede. Prost, Dominic, el robo holandés. Van der Luer, se desdobla Oijer. Ahí ha pecado de su individualismo, tenía un pase fácil a Vanut, quiso hacerlo todo Van der Luer. Viene a trabajar en defensa Subs. Hay saque de banda para el Göteborg. Ese es el banquillo del Roda, el equipo dirigido por Martin Jolly. Ese era Lambert. Ha despejado Brede para el Roda. Puede haber contragolpe, ahí corre Sibon. Este ha sido especialmente satisfactorio su envío hacia Thomas Ravelli, que tiene muchos problemas, a punto de recuperar Martens. Qué problemas del Göteborg para sacar la pelota jugada, al final lo ha conseguido Lindqvist. Un poco está entrando en juego Lindqvist, el 7 del Göteborg. Es Strost, Martens y de nuevo Lukic al cruce. Saque de banda para el Roda. Vamos a ver, porque parece que hay algún problema con el balón. Alexis Pérez lo comprueba y ordena que se siga jugando con el mismo. Vanut. Ese es Dominic. Trost. A punto de perder ante la presencia de Alex Anderson. Trost para Martens. Viene a tapar Nilsson. Con el envío de Martens en la frontal. Oijer puede ensayar el disparo. ¡Qué lento! Sibon. Disparado mal, desviado. Habrá saque de puerta para el Göteborg. Nota que los jugadores no están en su mejor tono físico, porque tardan mucho en reaccionar en situaciones que parece evidente son de peligro para el rival. Es verdad que Oijer, que es un lateral derecho, pues le falta ese instinto, ¿no? Pero parecía una ocasión más que propicia para ensayar el disparo y darle un susto a este hombre. De vez en cuando se los da el mismo, como ha ocurrido en el minuto 5 de esta segunda parte, a punto de marcarle un gol tanto extraño y casi de rebote para Nui.
Ahí está Peterson. Ese es Nilsson. Peterson. Qué bien la ha dejado Lindquist. La llegada para Alexanderson. Recuperar el Göteborg. Ese es Berlingmar, el autor del gol del empate. Andreas Andersson va a recuperar el Roda. Puede haber contragolpe del conjunto amarillo del equipo holandés. Van der Luer se ha visto obligado a combinar atrás donde está Oiger. Vaya partido que está haciendo Robertsen. Y él ya lo sabe. Es de esas veces que un futbolista lo ha intentado un par de veces al comienzo del partido y no le ha salido. No tiene la confianza suficiente. Y aunque se dedica a cumplir el expediente, la verdad es que balón que llega apuro que pasa. Van der Luer rifándola. Oh no, pues llegó Martens. Daba toda la sensación de que tenía ganada la posición. El futbolista sueco se confió y a punto de aprovecharlo. Es el jugador rápido. Y que vemos ya algo interesante. Puede entrar por la banda derecha y por la izquierda. Las referencias que tenía, que son pocas desde luego, hablaban de que era bastante más habilidoso en el uno contra uno. La verdad es que lo ha intentado poco en la noche de hoy. No sé cómo se le pasan las gradas. Parece la típica llamada antes de que salga los toros a la plaza. Ligerísima gracia se corea con el consabido y archifamoso olé. Ahí juega Dominic para el Roda. Es Strost, 31 años, uno de los veteranos del partido, aunque ahí el abuelete es Tomás Ravelli. Ese es Nilsson. El partido continúa muy equilibrado. Es verdad que el Roda está tocando bastante menos que en la primera parte. El Göteborg ha reaccionado. Me da la sensación de que un error en el medio campo va a propiciar el contragolpe que pueda ser definitivo de un lado o de otro. Porque ninguno de los dos equipos está en ese aspecto, digo, en el de posición de la pelota, dominio, asedio ofensivo, especialmente sobresaliente. Subs. Ese es Sibom, el autor del gol del Roda. Hay mucha dificultad para moverse. Técnicamente bastante justito. No se me ha gustado Poyet, al que le he comparado. Pero Poyet es bastante más bueno que este. De Kelly. Oiger. Es por el físico, por su llegada, que la tiene. Vamos a ver si lo demuestra, no me deja mal. Ese es Vanut. Puede ensayar el disparo. Quiere hacerlo todo él. Y recupera la defensa del Göteborg. Ahora bien Rulofsen. Noticia, no ha fallado. Van der Luer. Rulofsen. En la apertura para Trost. El control con la zurda. Buscando a Martens. A punto de ayudarse con la mano. No pudo evitar que esa pelota se le marchase. Habrá saque de puerta para el campeón sueco. Va a haber de nuevo cambio en el Roda, será el tercero. Ya saben que puede hacer cada equipo cuatro cambios además del portero, son las reglas de este torneo. Bueno, pues se va Vanut, el 9, un buen futbolista. Vamos a ver quién ha salido porque no lo hemos visto suficientemente. Ahí está, así el dorsal número 17, que es Safarin, en el minuto 24 de la segunda parte. Bueno, pues Vanut me ha parecido un futbolista con bastante movilidad, lo que ha provocado que en algún momento pudiera aprovechar los espacios que él creaba Sibón, el 10. Yo creo que nos hemos quedado todos un poco con las ganas de verle encarar un poquito más. Yo creo que es, si acaso, la asignatura pendiente de este partido, ¿no? Está habiendo pocas acciones en las que prime la calidad individual. Alguien que lo diga por errores. Ya se sabe que el fútbol es un deporte a ciertos y errores humanos, pero bueno, cae un poquito más. Se quitó el remate prácticamente de la bota. Olson a Sibón.
Sigón. Gerard Sigón, 22 años. En muchos centímetros, no tenemos el dato, pero por encima del 1,90 seguro. Vamos a ver, porque ahora hay un pequeño lío. Ahora saque de esquina contra la portería sueca. Me parece que se está preparando un cambio. No se deciden a efectuarlo. Bueno, pues parece que sí. Pues ahí se marcha a Lindqvist. Nos quedamos con las ganas de ver quién entra. Lindqvist ha sido el sustituido. Es el segundo cambio del conjunto sueco. El balón a la frontal en una jugada que hacía muy bien, ustedes lo recordarán, Ronald Koeman en el Barça y Mitchell en el Madrid, ahora jugador del Celaya. Ronald Koeman, ya lo saben, el Feyenoord. Bueno, pues tenemos una duda, no sabemos quién ha entrado en el terreno de juego por parte del equipo sueco. Vamos a ver si en cuanto toque el balón le podemos identificar. Por eso el dorsal, ¿no? Bueno, pues ha entrado el 14, que es Persson. Dorsal número 14. Aquí en el minuto 25 de la segunda parte. Estamos ya en el 26, casi y medio. Sigue el empate 1 entre el Roda y el Gote por segunda semifinal de la 14ª edición del torneo de fútbol internacional de Maspalomas. Eurosport está transmitiendo desde ayer en directo y en castellano. También estaremos presentes mañana a las 8:30. El partido para decidir quién es el tercer clasificado y en la gran final el próximo viernes, también a las 8:30. Juega Persson para el Göteborg sueco. Ese centro era muy bueno de Alexandersson. Ha terminado bien en defensa el Roda. Lo vemos desde otra perspectiva. Del ambiente que hay en las gradas. Nilsson. Quedan cortos las camisetas. El guardameta holandés no sale por un balón. Ni así lo obliguen, ¿eh? Ni empujones. Deja que le rematen prácticamente en su área, fíjense. Bueno, tal vez no ha valido, pero si tenemos ocasión, en cualquier otro saque de esquina verán cómo no salen ni una vez a bloquear el balón y parece que se siguen quejando del balón los jugadores. No lo hacía así Ruud Hees. Martens en la banda izquierda, desde la salida de Van der Luer, que entró en el campo por Van der Eyden, encargado de esa zona. Nos ha dejado con las ganas de confirmar algo más su calidad. Es Strost. Breve, Strost. Ahí está Sibon. Sibon para Trost. El cambio de orientación para Rulofsen, de la muchachita. Y sigue. No está fino. Se sigue atreviendo. Es verdad que no se esconde. Pero hoy definitivamente no es su día. De alguno de los integrantes de Leipzig en las gradas. Leipzig, que ya saben, está con su presencia garantizada para la gran final el próximo viernes. Concluye el partido con este resultado, nos iremos directamente a la tanda de tiempo. Ha tocado hoy Kerr. Brede, que no va por ese balón, la puede ganar como así fue Andreas Andersson. Ha despejado la defensa holandesa, recupera el medio campo del Göteborg. Andersson. Qué bien seguido Andreas Andersson. La combinación. Puede llegar el segundo gol para el equipo sueco. Ha caído en área. Alexis Pérez entiende que no existió absolutamente nada. Recuerden que el Roda ha fallado un penalti en el minuto 10 de esta segunda parte. Ni Peterson ni Andreas Andersson, que arrollaba todo lo que se encontraba en su paso. Ha fallado, recupera Lukic.
Cede ese subs. Qué bien. Falla la banda, entrega, recupera Alexanderson. Ese es Langberg. Ha recuperado subs para el Roda. Qué trabajo hace subs. No solo distribuyendo, sino robando pelotas. Lukic. El 3 del Göteborg. Desplazamiento en largo, demasiado. Ahí no podía llegar Andreas Andersson. Habrá saque de puerta para el conjunto holandés. Hemos rebasado el minuto 30 ya de la segunda parte. Ese es Van der Luer. El error de Rulofsen. Noche lleva el 4 de amarillo. 27 años. Richard Rulofsen. Desde luego, hoy no es su día. Ha salido muy poco. Sestros. La combinación con Martens. Una la combinación con Safarin. Van a poder la pelota el equipo de Holanda. Se espere. Vamos a ver, porque hay dos jugadores tendidos en el terreno de juego. Vamos a ver, porque se puede armar la tangana. Frede se ha puesto por medio diciendo: si vais a tocarle tenéis que enfrentaros primero conmigo. Pero me da la sensación que ha podido existir agresión de un futbolista holandés sobre otro sueco. Ahí vemos Martens. Bueno, el plantillazo que le deja Nilsson a Martens es de los que hace época, pero luego es verdad que ha habido agresión sobre Nilsson. Vamos a ver de qué manera lo solventa Alexis Pérez. Nilsson, me da la sensación que está pues agotando en la medida de lo posible el tiempo para que se le enfríe a Alexis Pérez la decisión, que debiera ser algo más que una simple cartulina amarilla. Le hemos visto echarse mano a la cartulina, pero no me queda constancia de que se la haya mostrado. Ya les participo que si fuera expulsado algún jugador no podría jugar en el siguiente partido, que ya habría acabado para el torneo. La entrada de Nilsson es muy fea. Es de roja directa, porque además se desentiende del balón. Y luego ha recibido un recado. Pues parece que Alexis Pérez lo ha solucionado todo con dos cartulinas amarillas, ¿eh? Que tampoco me da constancia de que así haya sido. Bueno, pues un error en el colegiado, porque aunque se trate de un partido amistoso, una agresión es una agresión. Uf, cruces con problemas, lo solventó bien a última hora. Ahí con eficacia Olson bajando la pelota. Ha despejado Trost. Está completamente solo Langberg. Y en su área toma Ravelli. Ahí ha llegado Safarin. Y ahora toma Ravelli. Se enfada con el delantero holandés. Ha apurado ahí todo lo que podía Safarin. Y yo creo que ha encontrado pie, ¿eh? Ha indicado falta Alexis Pérez. Vamos a ver si se enfrían los ánimos, que parece que se han caldeado con estas dos últimas acciones. Camino del minuto 35 de la segunda parte. Sigue el empate uno entre el Roda y el Göteborg. Se ha llevado el balón con la mano Andreas Andersson, por lo tanto la acción está invalidada. Y además cartulina amarilla para Andreas Andersson. Está apuntando el tiempo. Al 5 más.
está más pendiente uno del tiempo, que de poner el balón en movimiento, que no se tiene especial confianza en sus fuerzas. Me da a mí la sensación, ¿no? El saque, ¿eh? Largo, el de Rutges, ha despejado ahí Nilsson. Ha despejado Rulopsen, ahí puede llegar Van der Luer. Hizo antes Langberg para el Göteborg y saque de banda para el Roda. Se están enseñando ya los tacos una tras otra los jugadores de cada uno de los equipos. Martin Jol ha levantado el banquillo para pedir a sus jugadores, los del Roda, un poquito más de tranquilidad, que no entren ahí. Es que parece absurdo que se pueda lesionar a alguien por el pique típico de estos partidos. No deja de ser un amistoso, aunque de prestigio. Ese es Lambert. Bueno, pues vamos a ver, porque parece que hay algo que provocaba el retraso. Lambert definitivamente puso el balón en movimiento. Ahí ha saltado hoy Kerr. Ahí está Andreas Andersson, Peterson también. Ese es Eriksson. Voy a dar una buena patada a Eriksson. Está endureciendo el partido por momentos. Sigón. Se lo ha dejado su compañero Oiger, que ha sido el que le ha dejado el recadito a Eriksson. Y va a haber cartulina amarilla a Oiger. Ha indicado falta de saque por no sacar desde el lugar que era correcto. Ahora es para el Göteborg, Langberg. Eriksson, Schubs, trabajando en defensa de la para el Roda, hubo falta, el balón es para el equipo holandés. 37 de la segunda parte, Eurosport en directo desde el complejo polideportivo municipal de San Fernando, en Maspalomas, al sur de la isla de Gran Canaria. Empate 1 entre el Roda, el equipo holandés, y el Göteborg, el equipo sueco. Está en juego la final del 14º torneo de Maspalomas. Concluye el encuentro con este resultado, nos iremos directamente a la tanda de penaltis. Ese es Van der Luer. Qué calidad hay ahí, ¿eh? Aquí todo el balón de encima. Brede se comió el balón. Peterson se la puede dar por velocidad. Andreas Andersson ha dudado ahí un poquito. Peterson, la entrada de Schubs. Va a haber cartulina amarilla. El dorsal número 6 del equipo amarillo. Y Brede ahí haciendo posiciones a ver otra. Altísimo, breve. Ese es Nilsson. Llega Andreas Andersson, metió la pierna el defensor holandés. Uf, qué error en defensa del Roda. Ha despejado Brede. A punto de cumplirse el minuto 39 de la segunda parte. Nilsson. En posición reglamentaria, Eriksson. Que fue el balón por la línea lateral. Habrá saque de banda para el Roda. Es Oiger, lateral derecho, 22 años. André Oiger. Con la presencia de Van der Luer, ganó Lambert, para el bote en el salto. Sigón, no abusa de sus centímetros, Sigón. Ahí está con el dorsal número 14 para el bote por Persson. Puede llegar Andreas Andersson, le ha ganado la posición a Brede. Ha reaccionado Brede, no entiende el árbitro Alexis Pérez que pudiera existir. Cesión por allá el equipo holandés. Dominic Prost. Pero
ha cruzado en la mano de Nilsson. Hay saque de banda para el equipo amarillo, para el Roda. Ese es Sibón. Ha buscado una vez a puerta con peligro el Göteborg en esta segunda parte. Este es Mark. Y el Roda en el 5 por mención de Banut, después del error clamoroso de Thomas Ravelli y el penalti fallado. No ha habido más, ¿no? Ese es Martens, error de Martens. Eso bien, pero se ha diluido por completo. La presencia por la banda derecha de Alex Anderson. Ahí está Andreas Anderson con Brede. Duro Brede en el marcaje y poderosísimo en el aspecto físico. Además, no está exento ni mucho menos de calidad. Qué dudas tengo yo de que estuviese en posición antirreglamentaria Martens. Me da la sensación que, bueno, yo creo que estaba más cerca de la línea que de otra cosa, ¿eh? Y el gesto del árbitro asistente de Alexis Pérez es bastante elocuente, ¿eh? Diciendo, como diciendo, no sé. Pues ante la duda, la recomendación es no señalarlo. Claro, volvemos a lo de siempre. Es preferible que se hable de un fuera de juego pitado que no existió a que se haga comentario de un gol marcado partiendo de fuera de juego. Hay falta contra el Roda. Estamos dentro de los últimos 4 minutos de partido. Podemos estar abocados a la tanda de penaltis. Ninguno de los dos equipos, Göteborg o Roda, es capaz de deshacer ese empate a uno. Ustedes pueden ver reflejado en la parte superior izquierda de sus receptores. Ahí está Nilsson. También vemos cerca a Persson. Es Persson el que golpea. Pero no a la barrera. Toda la ventaja para Lambert. Posición reglamentaria del futbolista sueco. No así de su compañero, que no era otro sino Olsson, que estaba un poquito más a la izquierda. Ruth Hess, no sé por qué me da la sensación que tiene ganas de ser héroe parando penaltis. Le veo muy sonriente y muy pendiente del tiempo. Y ahora le ha dicho muy bien árbitro que había dos. Tendrá ganas de divertirse con el morbo que es jugarse la final de un torneo, un torneo amistoso en los penaltis. Ahí además el portero tiene mucho que ganar y nada que perder, porque si le meten gol es lo normal, y si para alguno pues es el héroe. Está escrita la historia. Y claro, salvo cuando los lanzan, es muy difícil que un portero falle un penalti, es decir, cuando está ahí en la labor de detener. 43 la segunda parte, sigue el empate 1. Ese es Oiger, juega el Roda de amarillo, el Göteborg de rojo. Ahora ha habido poco entendimiento, por no decir ninguno. Recupera el equipo sueco. Ahí está Oiger. Ha tocado en Peterson. Posición reglamentaria de Andreas Anderson. Va a encarar a Ruth Hebs. Abre a la frontal del área. Puede llegar el segundo gol para el equipo sueco. ¡Qué despacio! ¡Qué mal! Ha golpeado Alex Anderson. Bueno, es en el minuto 43 cuando llega la segunda gran ocasión para el Göteborg. Que haya sido de esa forma. Ruth Hebs. Largo, un potente saque. Ese es Van der Luer. Podía llegar el balón a Martens. Se han podido hacer daño ambos jugadores. Puede ser el último cartucho para el Göteborg. Andreas Anderson puede dejar en evidencia a Brede, aunque es un buen defensor. Devuelve el balón para Peterson. Qué mal ha golpeado el 10 sueco. Hay saque de puerta para el Roda. Dos cosas, le ha faltado buen control Andreas Anderson, desparpajo para encarar en el 1 contra 1 a Brede. Luego el envío no era malo para Peterson, pero su remate sí que ha sido deprimente. En el segundo para que se cumpla el minuto 90. Rota 1, Holanda, Göteborg 1 de Suecia.
jugado Sigón esa pelota. Martens, no llega de ninguna forma Zafarín. Y justo en el minuto 90, Alexis Pérez Pérez indica el final del partido. Por lo tanto, señoras y señores, nos marchamos a la tanda de penaltis para resolver quién estará presente en la gran final del próximo viernes a las 8:30 en este mismo recinto. Bien, para saber quiénes jugarán mañana a esa misma hora, en este mismo campo, la llamada final de consolación. Todavía, por lo tanto, va a continuar el fútbol aquí en Eurosport. Recuerden, ya están preparados nuestros compañeros John Canray para hacernos un análisis de la actualidad del mundo. Sport Center, información deportiva, y también Javier Rubio con lo que ha sucedido en el Rally Dakar, en la aventura africana. Por lo tanto, un poquito de paciencia a los aficionados a la aventura del rally más famoso del mundo, también a los que quieran saber cuáles son las noticias de última hora del mundo del deporte, porque falta por resolverse una, y es quien acompañará al Leipzig de la segunda división alemana en la gran final del próximo viernes en la 14ª edición del torneo internacional de fútbol de más palomas. Ahí están los trofeos en litigio. El Sturmkraft austriaco ya está presente en la famosa final de consolación de mañana, tratando el rival como el Leipzig. Vemos a los jugadores, veíamos a los jugadores del Göteborg en público. Vamos a ver en unos instantes el penalti fallado por Rul Oksen. No sé yo si va a tirar en esta tanda de penaltis el 4 del equipo amarillo del Roda, porque fíjense qué mal lo hace, ¿eh? Completamente abajo, con muchísima potencia, se le va al hotel que está detrás de esa portería prácticamente. El balón debe estar todavía botando por los pies. Ahí ven los mecanismos de la comunicación que permiten la señal que sale desde el complejo polideportivo municipal de San Fernando y que se está distribuyendo a través de Eurosport por toda Europa. Vamos a ver quiénes son los que lanzan en los penaltis, quiénes son los elegidos. Haciendo un análisis muy rápido, en el Göteborg, Ravelli, Thomas Ravelli está para sopitas y buen vino. Está en su mejor momento. Nilsson, el 2, parece que es un futbolista de pegada, y estamos viendo el gol repetido, el gol del empate. Qué rápido y qué habilidoso está ahí Berlin, Mark. Bueno, Thomas Ravelli. Vemos que el 2, Nilsson, es un lateral de 28 años, internacional, con fuerte pegada en las faltas, pero tampoco especialmente brillante su trabajo de banda. Sí le ha gustado el 3, Lukic, del Göteborg, muy sobrio. También Olsson, formando tándem, el 4. En el lado izquierdo con el 5, lateral Lambert, pues bastante lento en los movimientos laterales y no con especial calidad para jugar la pelota. En el medio campo con el 6, Alexanderson, en el lado derecho no ha estado mal. Lindqvist con el 7 en el puesto de pivote mientras estuvo, no lo hizo mal. Tampoco es que haya sido especialmente brillante su aportación. Sí me ha gustado la veteranía, la picardía, la capacidad. Tenemos el gol del 0-1 de Sigón. Decía la veteranía, la picardía, la capacidad para ordenar el trabajo en el medio campo de Berling Mark. Además, la capacidad para leer la jugada del gol ha sido clave. Hedriksson en la banda izquierda con el 9 no ha estado especialmente afortunado. Sí, en cambio, han estado arriba muy bien, muy activos. Es verdad que desacertados en el remate final, pero bastante trabajadores. Peterson con el 10 y con el 11 Anderson, especialmente este, aunque le ha faltado a veces desparpajo para encarar a la defensa. Luego salieron Eriksson y Persson, que bueno, no han estado muy activos, que se diga, por el lado. Por el lado holandés, en el Roda, por lo tanto, Hess, el portero, no me parece que sea nada seguro, no ha estado nada eficaz en los balones, especialmente por alto, ha dejado rematar prácticamente en su área de meta sin inmutarse, aunque eso también hay que compartirlo con su defensa, integrada por Oiker, con el 2 y en el lateral derecho. Viene el trabajo defensivo inexistente en el juego de ataque. Muy bien el negrito Brede en el centro de la defensa. Muy mal Rul Oksen, ha fallado extraordinariamente. Él provoca la falta que origina el gol del empate. Además, no está atento
cuando la saca rápido el Gote, porque además ha fallado un penal. Se puede decir más cosas, pero peores es complicado. Ha estado bien en el lateral zurdo Ramón Van Haren. Mientras estuvo en el terreno de juego, los otros le ha sustituido y no ha estado mal. Subs con el 6 muy bien en la distribución y en la recuperación de la pelota. Muy bien. Martens al principio en la banda derecha con el 7, pero luego se ha diluido en la izquierda y también incluso en la banda derecha. Con el 8 Dominique viene en la distribución de juego, pero tanto gris a la hora de pisar área. Peter Van Hout con mucha movilidad, pero también es verdad que tiene 20 años, es un futbolista muy joven. Le falta pues eso, el mirar más a portería. Sibón ha empezado muy bien, ha marcado el gol. La sensación de que tenía llegada, luego nos ha dejado con las ganas de comprobarlo. Y bien Van der Eyden en la banda izquierda con el 11. Luego han saltado Van der Luer, que se situó en la banda derecha, lo que provocó el cambio al lado izquierdo de Martens. Tross, ya lo hemos comentado, con el 12 en el lateral zurdo. Bueno, pues no ha estado mal. Van der Luer ha pasado prácticamente desapercibido. Le ha faltado capacidad para irse en el 1 contra 1. Y por último, Zafarín, con el dorsal número 17, sustituyó a Van Hout. Y desde luego no ha mejorado, ni mucho menos igualado el rendimiento de Leon Bredicula. Ya tenemos a los futbolistas que van a lanzar por parte de cada uno de los equipos. Les digo, por parte del conjunto del Göteborg, que va a ser el que comience lanzando. Van a hacerlo Nilsson, Lambert. Nilsson es el 2, Lambert es el 5. Con el 6, Alexanderson. Con el 10, Peterson. Y con el 14, Persson. Por parte del Roda lo van a hacer Oiger con el 2. Con el 4, Rulofsen, es reincidente. Con el 8 lo va a hacer Dominic. Con el 7, Lara Martens. Y con el 10, Sibón. La información facilitada por nuestro compañero Javier Adán. La información que ha hecho oficial ya la organización. Ahí va el primer penalti, que casi no vemos, pero yo les prometo que no ha marcado el conjunto del Göteborg. Ha fallado Nilsson. Ha fallado Nilsson. Ahora lo vemos. Como ustedes quieren, lo ha parado Ruud Hees, que tiene ganas de ser héroe. Se le veía en la cara, ¿eh? Bueno, pues el tiempo ahora para el que falló en el minuto 10, me da la sensación, Rulofsen. No, pues es Oiger. Oiger puede poner por delante al Roda. Engañando bien a Thomas Ravelli. 1-0. Arriba el Roda. Engañando por completo al guardameta sueco. Pues vamos a ver para quién es el turno ahora dentro del conjunto sueco. Ese es Alexanderson. Le pide Alexis Pérez que coloque bien el balón. Ruud Hees certifica que eso es así. El buen jugador, el buen futbolista de banda derecha del Göteborg. Al lanzamiento lo detiene de nuevo Ruud Hees. Tenía ganas de ser protagonista y lo está haciendo, ¿eh? Tiene la posibilidad el equipo holandés del Roda de conseguir colocarse con 2-0. Ahí están sus seguidores, felices. Ahí está Dominic. Lanzamiento Dominic. Lo ha parado Thomas Ravelli. Se han lanzado 4 penaltis, solamente se han marcado 1. El de Oiger. Mal lo ha tirado por otra parte Dominic, ¿eh? Tiempo para el Göteborg. La situación de que ese es Peterson. Efectivamente, Peterson puede empatar a 1. Es bajo los palos. La vuelve a sacar. Iba muy bien tirado. Yo creo que le va a dar la mano, ¿eh? Vamos a ver.
efectivamente. Se han quedado con las ganas. Algo se han dicho. Pero fíjense que saca ahí muy bien la mano. No iba muy pegado. Bueno, ya va a ser noticia que alguien marque un penalti en esta semifinal. Eso de 2-1. El marcador es contabilizando el gol que ha marcado Oiker en el lanzamiento de esta tanda de penaltis. Vuelve a fallar. Vamos a ver quién ha sido ese futbolista. Porque no lo hemos visto el dorsal. ¿Para qué les vamos a decir otra cosa? Me da la sensación de que es mi amigo Rulo Opsen. Sí. Es Rulo Opsen. El 4, vamos, para que ustedes lo identifiquen. Vaya dita que tiene Rulo Opsen. Ha fallado dos penaltis. Lo puede decir a gala. Turno ahora para el Göteborg. Sigue 1-0 arriba en la tanda de penaltis. El conjunto el Roda es Persson. Persson para el Göteborg. Lo vuelve a parar Rudge. Bueno, hay que hacer un curso exhaustivo de lanzar penaltis. 7 penaltis solo ha marcado hoy Kerr para el Roda. 2-1 arriba el conjunto holandés. Si el Roda marca ahora, señoras y señores, estará presente en la gran final frente al Leipzig. La responsabilidad para Martens. Si marca, ya no hará falta que tire más penaltis el equipo sueco. Al lanzamiento Martens. Lo ha fallado. Lo ha fallado Martens. Había engañado a Thomas Ravelli. Se le va el balón fuera. Último penalti para el Göteborg. Tiene que marcar el conjunto sueco si no quiere caer eliminado en la tanda de penaltis. Y la responsabilidad para Nilsson. No había sido Nilsson el que había lanzado el primer penalti. Había sido el dorsal número 5, Lambert. Es Nilsson, por lo tanto, hombre de carácter especial, el que tiene la posibilidad de darle todavía alguna esperanza al equipo sueco. Esta vez sí, por arriba, fuerte. Ha marcado y establece el empate a 1. Es un poquito especial, pero sabe cómo tirar los penaltis. Me ha recordado, por otra parte, seguro que los aficionados lo recordarán, algunos, los que sean tan mayores como nosotros, si los lanzaba Nesken en el Barça, el holandés. Sibón, él marcó el 0-1. Tiene la posibilidad de clasificar al Roda para la final. Lo consigue el Roda. Señoras y señores, es finalista por un global de 3-2. 2-1 en la tanda de penalti. Finalistas los holandeses en la 14ª edición del torneo de fútbol internacional de Maspalomas. Ya han lanzado 10 penaltis, solamente ha habido 3 goles. El Roda jugará el próximo viernes a las 8:30 en directo en Eurosport y en castellano para toda España, para toda Europa, frente al Leipzig de la segunda división alemana. El Roda, que en la actualidad es quinto clasificado de la liga holandesa con 31 puntos en 20 partidos a 15 puntos del líder, el PSV Eindhoven. El conjunto del Göteborg, el equipo sueco que ha ganado en 3 ocasiones este torneo y que esta es